un lugar donde los individuos, así como las familias, tengan la oportunidad de aprender en los talleres sobre cómo escribir sus historias, la pintura de sus sueños, la actuación de sus pesadillas, filmando sus pasiones y fantasías. En otras palabras, quiero unir a las comunidades. La actriz mexicana Elpidia Carrillo presenta la primera edición del Festival Internacional de Cine en Michoacán, mismo que se llevará a cabo el 7 y 8 de agosto en el municipio de Parácuaro, con extensiones en Apatzingán y Morelia. Elpidia Carrillo señaló que esta actividad será llevada a la zona de Tierra Caliente con la finalidad de acercar el cine a la gente en situación más vulnerable. Y logremos regresar a lo nuestro, lo orgánico, nuestra tierra caliente. En el festival se exhibirán producciones de países centroamericanos, europeos, de Estados Unidos y México. Sin embargo, aún no se conoce la cantidad de proyectos que habrá en el evento. Lo que yo estoy seleccionando es un poco, por decir así, limitado, porque Parácuaro es un pueblo pequeño. En esta jornada cinematográfica también habría exhibiciones de pintura y fotografía. Además, Carrillo destacó que en el evento se festejará a las quinceañeras que carecen de recursos para celebrar una fiesta. La actriz de Depredador informó que se recibirán cortometrajes, largometrajes y documentales hasta el 30 de junio para quienes decidan participar en el festival, donde premiarán la mejor película con el reconocimiento denominado El Huizache. Todas las comunidades van a poder sacar de ustedes mismos el artista que llevamos aquí adentro. En honor al huizache, que nadie quiere. Más información en provincia.com.mx.